¿Qué pasará en el episodio 25 de Una vida perfecta? Didem, cuyas imágenes con Onur quedan expuestas, toma medidas contra Sebnem y Melissa. Y comparte un vídeo dirigido a ellos dos. En este vídeo, dice que sabe mucho sobre Sebnem y que puede explicarlo todo en cualquier momento y amenaza a Sebnem. El vídeo crea un gran impacto en las redes sociales. Incapaz de digerir el vídeo, Sebnem decide dispararle a Didem en su vientre más suave. Le quita Manje a Didem. Didem le pide ayuda a Onur. Onur atrapa a Ahmed, quien grabó el vídeo de él y Didem besándose. Amenaza a Ahmed con hacer que sus hombres lo golpeen. Atrapado en un rincón, Ahmed le pide ayuda a Mesut. Mesut salva a Ahmed de las manos de Onur y sus hombres. Habiendo perdido a Manje, Didem se vuelve más ambicioso con un sentimiento de venganza y presiona a Onur para que compre la casa de Sebnem. Onur, que de todos modos no quiere que Sebnem viva en la casa, envía una advertencia a Sebnem para que evacue la casa. Una vez más, Mesut encuentra la mejor solución para el indefenso Sebnem. Didem empezó a acercarse a Onur paso a paso. Revela todas las emociones dentro de él durante años. Mientras Sebnem y Melissa luchan juntos contra Didem, nada volverá a ser lo mismo. Onur desaloja a Sebnem de la casa por orden judicial. Sebnem y sus hijos se mudan a la casa de Mesut. Onur se instala en la casa y se lleva a Didem con él. Esta acción de Onur atrae la reacción de todos, especialmente de su madre. Sebnem no puede aceptar salir de su casa así, y una noche, ella y Melissa echan gasolina por la casa y provocan un gran incendio. Entonces, ¿qué pasará después de este incendio? ¿Se salvarán Onur y Didem? La respuesta está en nuestro próximo vídeo. No olvides suscribirte a nuestro canal y adiós por ahora.